Algunas escuelas han comenzado a cerrar aulas completas luego de que se detectaran casos de la infección en estudiantes y profesores, mientras que el Ministerio de Educación pide a los maestros con síntomas del virus no acudir a clases. De acuerdo con la ADP, solo en Haina se han confirmado contagios de la enfermedad en 14 planteles escolares, por lo que piden a las autoridades declarar en emergencia ese municipio. Sandy Cuevas nos tiene más. A pesar de que las autoridades educativas y de salud establecieron protocolos para el manejo de contagios de COVID-19, algunas escuelas han preferido cerrar aulas por completo luego de detectar casos entre alumnos y profesores. El Centro Educativo General Antonio Duvergé del Distrito 1503 del Distrito Nacional, sus autoridades se vieron en la necesidad de cerrar al menos 4 de sus aulas debido al contagio de varios estudiantes en las últimas semanas. Enviamos a los niños, ya claro está confirmado, a los de las aulas para la casa y luego retornan 7 días después con la prueba en mano los compañeros. Los demás, o sea, el que dio positivo en sí, pues debe devolver ya según los reglamentarios de salud pública, 15 días después con la prueba en mano negativa. Los alumnos que cumplieron cuarentena en sus respectivas casas y ya están de regreso a las aulas, indicó Corporán, tras asegurar que durante ese periodo de cuarentena la escuela reforzó las medidas sanitarias. El temor a verse obligados a cerrar sus aulas se extiende a la escuela Víctor Garrido Puello y Francisco Xavier Villini también en el distrito 1503, donde sus directivos aseguran que ante casos sospechosos no confirmados han tenido que aislar a algunos profesores. Nosotros no tenemos muchos estudiantes infectados con el COVID. Sí hemos tenido 3 maestros, 3 docentes infectados. Y tú sabes que tenemos una población muy amplia y ha sido un poquito difícil, pero no imposible. Desde que el niño se observa con los síntomas, se aísla en un área del centro, se llama a sus familiares que los vengan a recoger y mantenemos ese llamado, cómo va el niño y ahí estamos, que ya mejoró y su prueba no está, pues, está negativa y se integra a la célula en medida que esté la mejoría. Debido a la propagación de la cuarta ola de la pandemia, padres y tutores que no hablaron frente a cámaras demandan que las autoridades habiliten más centros de pruebas PCR en las escuelas. La presidenta de la sesión Haina del Gremio Magisterial, Dominga Valdés, lamenta que en ese municipio el manejo inadecuado del protocolo sanitario no ha dado resultados y dijo que las autoridades buscan callarla ante la situación. Ahí se infectaron, fueron 7 maestros. 7 maestros. Ante un protocolo infuncional, como yo lo dije, el termómetro en las escuelas es la mano del maestro, que le hace al muchacho así o le hace así a ver si tiene fiebre. Las autoridades no quieren que yo lo diga, pero ¿y cómo yo me callo? Pues yo no puedo vivir con esa culpa de que yo veo que la cosa está mal y yo esté callada, yo no puedo. Los directores coinciden en que el Ministerio de Salud Pública debería colocar centros de pruebas PCR en los distritos educativos. Sandy Cuevas, Noticias SIN. Para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, el ministro de Educación manifestó que en tan solo un año de la actual gestión ya se han intervenido y reparado 5.230 escuelas en todo el país. En 8 años del 4% del Producto Interno Bruto invertido en educación, se construyeron nuevas escuelas, pero no se atendió la vieja planta física escolar y ni una sola escuela fue pintada. Detalló que el ministerio ha avanzado en la reparación de 14 planteles. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web y la tienen en pantalla, el portal más completo de la República Dominicana, noticiassin.com. Además, les recordamos nuestra dirección de Instagram, SIN24horas. Manténgase informado de forma ágil en Instagram. El presidente Abinader suspendió mediante decreto al director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, tras este solicitar este lunes una licencia de 3 meses para permitir que las autoridades investiguen el acuerdo al que llegó con la empresa Mía Cargo. En su lugar fue designada de manera interina Catiusca del Carmen Báez de Hilario. Peguero negó a través de la encargada de comunicaciones del Impostón haber cometido irregularidades en dicho contrato. Esa empresa está dando un servicio a Impostón desde hace años, ya no es de ahora, es de tiempo atrás, desde el año 2019.
La semana pasada, miembros de la Procuraduría General de la República interrogaron a Peguero por la licitación en la que resultó ganadora la citada empresa. El presidente Abinader se reunió este lunes con el alcalde electo de Nueva York, Eric Adams, a quien le ofreció un almuerzo en el Palacio Nacional. Abinader expresó su interés de tener un acercamiento con la ciudad de Nueva York, donde reside la mayor población de la diáspora dominicana. Él nos ha manifestado su interés en aumentar toda la colaboración cultural, la colaboración también en cuanto al entrenamiento de los policías en las excelentes academias de policía de la policía de la ciudad de Nueva York, y también de incrementar el comercio y las inversiones. Más temprano, el edil electo de la Gran Manzana se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Al destacar que 6.500 millones de dólares entran cada año a la economía del país por el turismo, lo que representa el 15% del Producto Interno Bruto, y que unos 899 mil dominicanos viven de esa industria, este lunes el ministro David Collado instó a agentes de la Policía Turística a protegerla con honestidad y transparencia. En tanto, el director de Politur indicó que unos 138 agentes serán incorporados en las próximas semanas a fin de reforzar la seguridad de miles de turistas que se estima llegan al país en la temporada alta. El orgullo, la dignidad de la policía turística tiene que ser levantada con jóvenes como ustedes. Estamos comprometidos con defender y proteger la principal industria de la República Dominicana, que es el turismo. Tenemos esa responsabilidad y vamos a seguir fortaleciendo. En estos días vamos a ingresar 100 hombres más. Y así el gobierno también nos autorizó aumentar más el personal. Ambos emitieron sus declaraciones durante el acto de graduación de la 12ª promoción de la Policía Turística. Debido a las vulnerabilidades y necesidades de adaptación de los pequeños estados insulares en desarrollo, representantes del Banco Europeo de Inversiones se mostraron interesados en invertir en proyectos de adaptación para la resiliencia ante el cambio climático en la República Dominicana y el Caribe. Solo en el país, las medidas representan una inversión de cerca de 9.000 millones de dólares, equivalentes al 48% de la inversión total estimada para cumplir las metas del año 2030. Así lo precisó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático del país, Max Puig. Si hay lluvia, hay gripe. Si hay gripe, hay Big. Bueno, según meteorología, para este martes se prevén aguaceros limitados debido a la incidencia de un sistema frontal estacionario en Haití, así lo informa la institución. Las lluvias serían más intensas en localidades de la línea noroeste y la cordillera central. Lluvia, hay gripe. Si hay gripe, hay Big. La pregunta de Twitter esta noche: ¿cree usted que Estados Unidos aceptará el llamado pasaporte de vacunación dominicano para entrar a su territorio? Vámonos a la pantalla gigante. Yari Martínez, entiendo que sí. En caso contrario, sería una buena lección para igual aquí aplicar nuestros reglamentos. Esto porque en su territorio cada cual debe poner las reglas más efectivas para garantizar la salud de la gente. Lenji Radio, buenas noches. Alicia, se supone que sí, ya que es un documento con validez. El visitante tiene que aceptar sus condiciones. Además, algunos dominicanos respetan más las cosas en Estados Unidos por encima de su patria. Seguimos. Héctor Elías de la Cruz Guzmán. Ellos están en todo su derecho de exigir en su territorio. Así, nosotros también tenemos el derecho de impedir que los haitianos vengan a hacer lo que ellos quieren. Yari Martínez ya opinó. Roberta Marte Báez. Alicia, ¿y por qué no hiciste, como la pregunta de Twitter, esto? ¿Qué opinan los padres y madres sobre vacunar a sus hijos entre 5 y 11 años? ¿Hubiera sido buena? No la pensé.
Soy honesta. Y terminamos con Elvin Vallejo Lluveres. Buenas noches, salud siempre para usted, Alicia, de acuerdo que usa lo verá bien, ya que es una forma para que el mundo que lo visita se vacune. Así nos despedimos. Antes de ir a la pausa, recordándoles lo importante ahora es que se vacunen. Recuerden, UCI está lleno de personas que no tienen las vacunas. Por favor, ayudemos todos a salir de esta pandemia.